algo que... Creo que voy a hacer algún tipo de aclaración. Sobre todo para la gente del exterior. Porque esto se ha ido de frontera, fuera de frontera. Están levantando los monólogos en Bolivia, en Colombia, en México. Cosa que agradezco. El monólogo ya es internacional. Granada, el monólogo internacional, todo tengo que hacer por la misma plata. Tengo que hacer televisión mexicana, colombiana, boliviana. Tengo que hacer todo por la misma plata, Granada. Que mañana está cumpliendo 150 programas, entre paréntesis, de Pulso Urbano. Quiero poner algún tipo de aclaración porque de repente no se entiende. Porque alguien vio, dice, periodista insulta a Osorio. Yo no lo insulté a Osorio. Entonces voy a hacer la aclaración de lo que significa el soquete. Aparte, ¿llegó el soquete? Sí, llegó, ¿no? Por fin. Venía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Llegó hoy. Bueno, estará durmiendo y se va después a hacer oficina y se va a recorrer a ver los partidos que hay el fin de semana. Yo quiero establecer el significado de lo que pretendo decir, de lo que dije, no que pretendo decir, lo que dije, porque gracias a Dios no me guardo nada. Quiero explicar qué es lo que dije y por qué lo dije. Pero antes que nada, yo le quiero recordar a la gente, y le quiero recordar a la gente del fútbol, los dirigentes y demás, y le quiero recordar, no le quiero recordar, le quiero decir al señor Osorio, que yo lo banco. A mí me gusta. Me parece que es un gran técnico. Es un técnico mundialista. Es un técnico de primera. Eso está bien. Ahora, no me digan que me callé la boca cuando el tipo no viene a laburar y está esperando que lo llame Colombia, porque no es una situación normal. Entonces, yo voy a hablar bien de lo que entiendo que tengo que hablar bien y voy a criticar lo que entiendo que tengo que criticar. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Pues el señor Osorio no debe estar mirando el programa. Pero ya va alguno que le va a decir que este programa existe y que hay un uruguayo, hijo de chet, que está aquí y le van a alcanzar grabaciones, le van a contar, o si no va a subir a la... Le van a mostrar en la página de Twitter del canal, le van a mostrar los monólogos. Entonces, le quiero decir al señor Osorio que yo lo voy a criticar, que yo creo en él como técnico, porque para mí es un gran técnico. Ahora, todo lo que ha hecho, de la manera que se ha manejado hasta este momento, no me parece bueno, y entonces lo exteriorizo. Sepa que yo puedo hacer todo lo porquería, todo lo que puedan decir de mí, seguramente es cierto. Pero hay una cosa que tiene que tener en claro. Soy un tipo honesto, nunca me coimí un empresario, ni un técnico, ni nadie, y digo lo que pienso. Y gracias a Dios tengo otra actividad que no me permite vivir del fútbol, entonces puedo decir lo que quiero de quien quiera. O lo que yo pienso. Pero tenga en cuenta que las veces que yo le critique a usted, lo critico con total y absoluta sinceridad, honestidad, y no me mueve ningún tipo de interés subalterno de dinero para pegarle por algún concepto. Ni estoy acá esperando que usted se vaya a Colombia para poder pegarle. No, le voy a pegar acá si no se comporta bien. Pero creo en usted como técnico y sé que usted, si se pone las pilas y trabaja acá y no se va para allá cada rato, puede llevar perfectamente a Paraguay a un mundial. Y le quiero decir a la gente que en el exterior no entienden. ¿Qué llamamos acá soquete? Acá dos veces, soquete o planillero. Son alguien que integra en una planilla de sueldo, pero que no va a laburar. Esto no es un insulto. Le digo porque también le van a decir que yo lo insulto. No es insulto. Es un modismo acá en Paraguay. Acá en Paraguay que el tipo que no se mete en la causa, el tipo que cobra un sueldo sin laburar, es un soquete o es un planillero, porque figura en la planilla. Pero no labura. ¿Eh? Acá hay varios de estos. Mirá que acá hay varios soquetes también. ¿Eh? Estaba ya pensando. ¿Dónde? ¿Qué caso? ¿Soquete? ¿Verdad, Ramón? Señor, sí, señor. ¿Eh? Le quiero decir eso al señor Osorio. Que se meta, que labure. Porque si vos haces las cosas bien, la gente de acá te va a amar. Y vos vas a amar este país. Te lo dice alguien que vino hace 19 años acá. ¿Eh? Hace 19 años que estoy en los medios, hace 19 años que amo este país. Y no permito que nadie hable mal de Paraguay. ¿Eh? Porque si la gente te ve trabajar y ser honesto, la gente te va a amar. Y vos vas a amar este país. Te lo digo con total sinceridad. Así que, bienvenido, Osorio, pero no me gusta. Yo quiero ver una muestra más de meterse en el tema. ¿Eh? ¿Cuál es?
¿Cuál es? Bueno, ¿qué es venir, estar? Yo no puedo entender que hayamos tenido que esperar hasta septiembre que Osorio se dio cuenta que Colombia no lo quiere y viene, acepta venir, y después que está acá, se va de vuelta y ve fútbol colombiano en vez de ver fútbol acá. ¿Quién le hizo la convocatoria esta que va a salir mañana? ¿Quién la hizo? ¿Morínigo? ¿Por qué no estaba acá? Él puede convocar a los jugadores del exterior, pero son conocidos, pero los jugadores del fútbol de cabotaje no los puede nominar si no los conoce. Si él no ve fútbol acá. Recién esta noche va a ir a ver fútbol, vio el otro día no sé qué partido, y después se fue. Entonces, eso es lo que yo exijo, que venga y viva en este país. Y se meta en este país. Porque además va a ganar cerca de $300.000. Para ganar esa plata hay que romperse todo. No te puede quedar nada sano. Por esa plata, nadie ganó esa plata. Entonces hay que justificar eso. Entonces, cuando yo veo que estás en otro lado y menos acá, que es donde te da, ¿da? Se le paga para laburar, bueno, venga a laburar. Ya está. Ya Colombia ya está. Y por lo que me dicen los colegas colombianos que me llaman por este tema, a salir al aire, en la radio, en las distintas cadenas colombianas, Osorio ni siquiera es plan A para la selección de Colombia. Y él sigue esperando a Colombia. El presidente no lo quiere. El presidente no lo quiere. Y hoy quieren un técnico extranjero. Esa es la realidad de hoy. Entonces, Paraguay es lo que tenés. Dale con Paraguay. Y trabajá en serio, Osorio, que la gente te va a amar. Sácame de esto, Ramón. Bueno, entonces, ya. Pensé en serio, Ramón, en serio te digo. ¿Te das cuenta vos que? Si vos sabés que acá la gente necesita que lo devuelvan a los mundiales. Cuando hubo una dirigencia nefasta que puso a cualquiera a dirigir la selección nacional. Y perdóneme, cuando digo cualquiera, cualquiera. Entonces, hoy hablamos de Osorio, y hablamos de un técnico clase A, sin duda. No cualquiera llega a un mundial a dirigir una selección como la de México. No cualquiera le gana en la inauguración al campeón del mundo vigente en ese momento, que era Alemania. Por eso yo digo, yo creo en Osorio. Yo creo en él. Lo que me gusta es que venga a laburar. No quiero que venga cuando se le da la gana o que pase más tiempo allá que acá, porque allá no te van a llamar. De allá no te van a llamar. No, Raúl Zapata, acá no. No. ¿Querés hacer el programa, Robertito? ¿Querés vos? Ramón me quiere hacer el programa. Vení, Robertito. No, vení. Va a venir la película. Dale micrófono. No hay micrófono. Ahí, hola. Dale. No, pero ¿qué? Feliz primavera, padrino. Igualmente. ¿Te gusta mi pañuelito? Sí, me gusta. Muy lindo. Haciendo la malla se juega con el pañuelo. Fíjate el detalle. Sí, mostrá los boxers también. No hay ningún problema. Raúl Zapata quiere visitarte. Bueno, no, sí, quiere visitarme, pero no en el programa. Estamos esperando. La nación azulgrana sí que venga. No, Raúl. Puedo, pues si no tengo que traer el otro también. Lucio Maldonado, gran cerrista, venga Lucio. Está bien, pero digo, no tiene nada que ver este espacio con esto. Pero si el país ve este espacio. Ya sé, y en México, en Colombia, en todos lados. Tengo que laburar a todos lados por la misma plata, Granada.